Beatboxers, bienvenidos a Beatbox Prácticas del Tecmocotorreo en Saberes Digitales. Bueno, ustedes ya saben. Llegaron justo a tiempo, porque hoy vamos a explorar por qué es importante para nuestro bienestar el saber reconocer y distinguir nuestras emociones y por qué es bueno estar de ociosos. Yo soy Pepe Pepino. Caray, Pepe Pepino. A ver si nos creen nuestras mamás. Bueno, además aprenderemos cómo hacer todo esto de la forma que más nos gusta en este podcast. O sea, de manera digital. Ándale, Gaby. No tengo todo el día, ¿eh? Además, no tiene caso postergar lo inevitable. Tira de una vez para que me declares Axel, Su Alteza Serenísima, Kaiser del Internet y Rey Supremo del Gato Digital. ¿Cuál postergando, Axel? Estaba demostrando los modales que me inculcó mi mamá. ¡Hola, mami! Aquí dando la bienvenida al programa como la excelente anfitriona que soy. Pero, ¿tienes prisa por perder? Pues ya vas, mano. 3, 2, 1, ¡go! ¡Te gané! Y la ganadora de este tremendisísimo duelo es la señorita Gaby. ¡Chale! ¡Yes! ¡A jugar! ¡Eso es todo, señores y señoras! Uh-huh. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Estuvo divertido, ¿no, Axel? Oye, ¿te enojaste conmigo, amigo? Yo solo estaba jugando y pensé que tú también te la estabas pasando súper chido. No estoy enojado, Gaby. Solo que no me gusta perder. No inventes, Axel. Te estoy viendo ahí el emoji, ahí, todo rojo. No, neta que de verdad no estoy enojado. Ardido tal vez. No le hago muy bien a eso de identificar mis emociones. ¡Hey! ¡Me encantan los retos! ¡Y más si son puro furor! ¡Órale! ¡Chicas y en fuegos! ¡Pues ya estoy aquí para meterle calor al hielo! ¿Y eso que dices, Axel? No saber identificar bien tus emociones, pues es súper común. Más común de lo que pensamos. Y también es súper importante para nuestro bienestar aprender a reconocerlas e identificarlas. Yo no estaba enojado. Pero, ¿nos puedes contar un poquito más sobre cómo identificar nuestras emociones? ¡Chicos! ¡Que comiencen los juegos pirotécnicos! A veces es difícil para todos identificar cuando estamos sintiendo algo o qué es lo que estamos sintiendo. Esto es tan cierto que hay científicos que se dedican a estudiar las emociones, como el psicólogo Paul Ekman, por ejemplo, entre muchos otros. Paul Ekman es un reconocido psicólogo estadounidense que fue pionero en la investigación sobre las emociones. Ekman ha estudiado las emociones humanas desde la década de los 50. Y su investigación le ha permitido trabajar con las fuerzas del orden, entrenando a la gente para identificar el engaño. Y con el Dalai Lama, explorando el soporte filosófico de los enfoques occidentales y orientales de las emociones. Su relación con el Dalai Lama se convirtió en una amistad. Y cuando el Dalai Lama, para cultivar una mente calma, se imaginó un mapa de emociones, le pidió a su amigo Ekman que materializara su idea. Así surgió el Atlas de las Emociones, que es un recorrido visual por el mundo de las emociones. Lo que los investigadores han aprendido sobre el estudio psicológico de las emociones está representado en el Atlas. Sus mapas muestran cómo las emociones varían en frecuencia y fuerza, y que esto depende del estado anímico y de los detonantes personales de la personalidad de cada uno.
y hasta de la presencia de alguna psicopatología. Los humanos comparten 5 emociones universales. Cuando unas se activan y se vuelven más intensas, las otras pierden importancia. El Dalai Lama le encargó el Atlas de las Emociones a Ekman, considerando que necesitamos de un mapa idóneo para encontrar una mente calma, igual que necesitamos de un mapa para encontrar el nuevo mundo. Suena lógico, ¿no? Este atlas tiene un objetivo simple: ayudarnos a ser conscientes de nuestras emociones, o sea, comprender cómo se desencadenan, cómo se sienten y cómo respondemos. En este sentido, la conciencia es una estrategia, porque nos ayuda a comprender nuestras experiencias emocionales. ¡Ojo! No se trata de que nos deshagamos de nuestras emociones, más bien de usar estrategias que nos ayuden a responder a ellas de una manera útil y constructiva. ¿No creen, chicos? ¡Qué loco! ¿Quién diría que hasta hay un mapa? Un auténtico atlas para aprender sobre nuestras emociones. Está súper chido que podamos usar las tecnologías digitales para nuestro bienestar emocional. ¡Gracias, chica! Te rifaste y bien duro. Se ve que sus mapas están súper rifados. Yo sí les voy a echar un ojo, ¿eh? ¡Súper! Bien, bien, bien. Yo también voy a practicar para identificar mejor mis emociones como toda una Dalai Lama. ¡Adiós! Perdóname, Gaby. Tenías razón. Sí estaba enojado, pero no contigo. Me dio coraje el haber perdido. No hay problema, mi Axel. Ojalá luego quieras volver a jugar conmigo, porque me divertí un buen hace rato. ¡Clarines, mi Gaby! Si quieres, al ratito echamos revancha. Ya vas. Antes de que organicemos esa revancha, primero, ¿por qué no empezamos con la entrevista que le hicimos al psicólogo Alejandro Ramírez Montes? Él es licenciado en psicología por la UNAM sobre bienestar, las emociones y el ocio. Y no se olviden, yo soy Pepe Pepino, el más servilleta de todos los pepinos. ¿Qué son las emociones? Todos los autores coinciden en lo mismo. Son reacciones psicofisiológicas ante estímulos importantes en nuestro entorno. Sin embargo, cuando son procesadas en nuestro cerebro, entonces se pueden transformar en sentimientos, que es algo más complejo y que es habitualmente lo que verbalizamos. Creo que algo bien importante de identificar las emociones es que me va a permitir conocerme mejor a mí, conocer mejor mi cuerpo y mi comportamiento. Las emociones de entrada no se pueden definir, porque son fisiológicas y están en un área, bueno, son controladas por un área del cerebro conocida como el área límbica, y son inmediatas. Es decir, tú no puedes reprimir el asco, no puedes reprimir la alegría o la tristeza. Puedes reprimir los sentimientos que vienen después con eso y que se manifiestan a través de tu conducta, de tu comportamiento. No se trata de reprimirlas o no, sino aprender a reconocerlas y aprender a gestionarlas de acuerdo a la circunstancia o en el contexto. Lo importante es tener conciencia de ellas e ir trabajando en aprender a comunicarlas, porque la contraparte es que el reprimirlas en todo momento, bueno, nos puede ocasionar problemas de salud. Mi recomendación sería no solo se documenten, aprendan por ustedes mismos, documentense, pero también acudan siempre a personas capacitadas. En muchas escuelas hay áreas de consejería. Pedir o recibir ayuda psicológica de un psiquiatra o de un psicólogo no tiene absolutamente nada de malo. Pueden darles consejería y ayudarles con alguno de estos temas.
¿Cómo puedo saber si lo necesito? Pues si te preguntas si lo necesitas, es un buen indicador de que valdría la pena hablar. Son personas que no te van a juzgar y te van a ayudar. Ay, hombre, uno no puede meditar tranquilo aquí. ¿Qué traes, Gaby? Ay, perdón, amigo, es que estoy buscando un tutorial de algo que me ayude a llevar un registro de cómo me siento. A veces experimento muchas cosas durante un solo día. ¡Muchas! Demasiadas. Debe de haber más tecnologías digitales, además del Atlas, que nos ayuden a estar más conscientes de cómo nos sentimos. Pues pídele ayuda a Tiva. Oye, Tiva, ¿puedes enseñarnos a usar alguna app o programa que nos ayude a llevar registro de nuestras emociones? Pueden apoyarse en la app Pixel Gear, Gear in Pixels. Con esta herramienta es posible llevar un seguimiento de todos sus estados de ánimo durante el año para poder verlos en una cuadrícula de colores personalizables que representa todo el año en píxeles. ¡Está increíble! Cada píxel corresponde a un día del año y pueden agregar todos los estados de ánimo o emociones que quieran o necesiten. Además, no se limita solo a los estados de ánimo. Por ejemplo, también puede registrar su productividad. Lo primero que tienen que hacer es instalar la app en sus teléfonos celulares. Está disponible para Android y iOS. Una vez instalada, deben abrir la aplicación para encontrar una cuadrícula que representa los meses y los días del año. Den clic con su dedo en el cuadrito o pixel que corresponda con el día y mes de la fecha en que están haciendo el registro. Se abrirá un menú en el que deben seleccionar el color que corresponda al estado de ánimo que quieran registrar. Pueden palomear hasta 2 por día. Solo presionen el primer color y elijan luego el segundo. En el rectángulo de texto que aparece debajo, pueden escribir una nota que especifique por qué ese día se sintieron del modo en que se hayan sentido. Adicionalmente, agreguen una imagen que represente las emociones que están registrando. Tocando el botón Agrega una imagen, pueden elegir entre imágenes de su teléfono o tomar una fotografía. Y si ustedes quieren, añadan también algún icono que represente el día tocando el botón Agrega icono para este día. Finalmente, seleccionen la opción Guardar para registrar la información y regresen a la cuadrícula de píxeles. Para ver cualquier día, solo deben tocar el píxel correspondiente y podrán revisar y analizar la información que hayan guardado para describirlo. Puedes configurar tus preferencias tocando el menú de 3 puntos en la esquina superior derecha de la app. Es posible modificar la configuración para personalizar los colores que quieren usar, establecer un recordatorio para el registro diario y añadir indicadores de fotos, iconos y notas a cada píxel para una vista general más completa de cada día en la cuadrícula. Además, cuentan con la opción para compartir sus registros con sus amigos y almacenar los datos en su Google Drive. Estos datos estarán bajo su control y protegidos con sus credenciales de Google. ¡Wow! ¡Gracias, Tiva! Se oye súper interesante y explicaste re bien cómo utilizarla. Si me vuelvo más consciente de mis emociones, voy a perder menos tiempo andando de ocioso. Para tu tren, mi Gaby. Está bien que hace rato me enojé por perder en el gato, pero el ocio es una prioridad para el bienestar. Es más, es un derecho. Y yo lo exijo y defiendo mi derecho a andar de ocioso. Y no solo eso, sino a que mi ocio sea un ocio de calidad. Nah. ¿A poco sí es un derecho? ¡Claro! Es un descanso fuera del trabajo y de los quehaceres cotidianos. Una diversión que distrae y evade de la realidad. Y evadirse de la realidad es bueno porque... Pues porque no vivimos para trabajar, mi Gaby, sino que trabajamos para disfrutar. El ocio es uno de los aspectos que le da valor y sentido a la vida.
Y ahora con las tecnologías de información y comunicación, o sea, las famosas TIC, ya hasta existe el ocio digital como tal, ¿no me crees? Oye, Tiba, ¿le explicas aquí a mi comadre qué es el ocio digital? ¡Claro que sí, Axel! Las TIC han contribuido tanto a la producción y soporte de productos y servicios de ocio, como a la creación del contenido mismo, formando lo que hoy se conoce como ocio digital o electrónico. Dos ejemplos de ocio digital son los videojuegos y las comunidades virtuales. Los videojuegos son tan exitosos porque cumplen con la finalidad para la que han sido creados: provocar diversión. ¿En qué piensan los jugadores o gamers, como se les dice, cuando se les pregunta sobre videojuegos? Pues en diversión, entretenimiento y pasarla bien. Y así es. Los juegos crean una cierta adicción, pero esa es una de las consecuencias tradicionales de su encanto. Los humanos se desvelan a cada rato atrapados por el interés de una lectura o una película o jugando cartas con los amigos. Las TIC también han ayudado a modificar las comunidades presenciales, creando y organizando comunidades virtuales que se forman de la misma manera, es decir, por temas específicos, hobbies o intereses que muchas veces son de ocio y determinan la pertenencia a una u otra comunidad. El ocio digital es un elemento muy importante y con gran potencial para las sociedades desarrolladas. El ocio, para que no se sientan mal, es un derecho humano que exige que este sea de calidad y que brinde experiencias memorables a los humanos ociosos como ustedes. ¡Qué loco! Espero que mi mamá me crea. Me ahorraría muchos castigos. No me gusta decir "te lo dije", pero... ¡Ah, sí me gusta! ¿Cómo no? ¡Ya ves, Gaby! ¡Te lo dije! ¡Qué chido que tenías razón! Así sí te acepto la revancha del gato en un ratito. ¡Ya vas! Pero primero, y para ejercer en su totalidad nuestro derecho al ocio, chécate estas apps. ¿Nos ayudas, Pepe Pepino? ¿Alguien dijo Pepe Pepino? ¡Apuntadísimo! Con Second Canvas, Museo Nacional de Historia, explorarás las colecciones de arte del Museo Nacional de Historia en super alta resolución. Así como descubrirás, interactuarás y aprenderás de las historias contadas por expertos. También elegirás tu detalle favorito para compartirlo con quien quieras. Incluso te da chance de conectarla a la pantalla de la tele de tu casa o de la escuela o usarla con Apple TV. Ahora que, si tu ocio anda más internacional, te recomiendo Louvre Museum Guide. Está pensada como una guía para visitar en persona el Museo de Louvre, pero tampoco es obligatorio agarrar un avión para disfrutarla, ya que la descargas, la puedes usar en cualquier momento y en cualquier lugar. La app ofrece el mejor recorrido de una hora por el museo, que es básicamente un itinerario excelente que cubre sus 15 mejores momentos. Se oyen súper recios. Y a ver, ¿qué te parece esta que yo conozco? Se llama Ocio en Casa. Es una app gratuita con un buen de recursos. En ella podemos encontrar recursos de categorías como lectura, cultura, cocina, multimedia, videojuegos, formación, actividad física e infantil y familiar. ¡Buenísima! Chicos, no se olviden que tenemos pendiente la entrevista con Alejandro Ramírez sobre el bienestar, las emociones y el ocio. ¡Arre! ¡Vamos pues! Es súper, súper, súper importante para nuestra salud psicológica y emocional el disfrutar de tiempo de ocio y el contar tiempo de ocio. Y eso a veces implica no hacer absolutamente nada. Una persona que no tiene ocio termina teniendo dificultades para poder controlar tanto sus emociones como sus sentimientos. Hoy en día escuchamos por todos lados que hay que ser productivos todo el tiempo. Pues sí, hay que buscar ser productivos como persona, pero hay que entender que parte de la productividad radica también en el descanso y en la reflexión, que son las actividades que se hacen dentro del ocio.
gran parte de los avances que se dan no cuando trabajamos, no cuando estudiamos obligados, sino cuando ese tiempo de ocio, ese tiempo fuera de nuestras obligaciones, nos lleva. Un elemento sumamente importante es la curiosidad. Las redes sociales nos han dado un gran beneficio y es toda la variedad de recursos que ponen a nuestro servicio, aunque son un arma de doble filo. Es importante que sean una herramienta, pero no sean el eje de nuestro ocio. En el momento en que yo ya dependo de las acciones, que dejo de hacer cosas, que mi tiempo ya no se volvió de ocio, sino ya es una dependencia, donde no solo en mi tiempo libre, sino también en mi tiempo de ocupación, tengo que estar constantemente revisando mi teléfono y demás, ya se volvió un problema. Bueno, Axel, Gaby, pues espero que esta información les sea de utilidad y sobre todo que los motive a seguir por su cuenta aprendiendo más sobre el tema. Algo muy importante con el que quiera que se queden es que tengan consciente que el ocio es muy importante, que no es nada malo y que no necesitamos producir todo el tiempo y que desde el ocio se pueden crear cosas maravillosas. ¿Lista para darme la revancha, Felina Gaby? Lista es mi segundo nombre, pero primero hay que despedir el programa. Así, sin pendientes, disfrutamos mejor este ratito de ocio saludable, porque como acabamos de ver en esa excelentísima entrevista, el ocio no es solo un derecho, sino una necesidad humana. Y sí, ¿eh? Porque yo de ocio tengo muchas necesidades, pero me falta instalar la app de Pixel Gear. De verdad quiero poner más atención a mis emociones para vivir más tranquilo. Y no se te olvide compartirnos tu avance en las redes sociales de Jóvenes en Casa, ¿eh? Eso incluye el Facebook, donde puedes unirte a la comunidad de Jóvenes en Casa. Nones, no se me olvida. Además, si quiero volver a ver los programas de Jóvenes en Casa, puedo entrar al YouTube y listo, ahí están todos. Y si se te ocurre alguna gran idea para hacer business mientras andas de ocioso, que no se te olvide, porque la próxima vez vamos a hablar de comercio y marketing digital. Todas mis ideas son buenas, Gaby. Y ahora sí, prepárate para entregar tu corona al Rey Gato Digital. Nos vemos a la próxima, amigos. Yo soy Pepe Pepino y esto es el Tecno Cotorreo de Saberes Digitales.